Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Y ya se pueden conocer resultados de cómo impacta la decisión de Macri de ir al Fondo Monetario Internacional nuevamente? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una prensa, en la opinión pública argentina. El 77% de los argentinos lo ven como algo negativo. Y lo ven como algo negativo porque si se profundiza un poco más en la pregunta, el Fondo Monetario Internacional asocia a los peores momentos de la Argentina y a las crisis más profundas de la Argentina desde el año 83 y en adelante, con la hiperinflación y el adelantamiento de la entrega de gobierno por parte de Alfonsín en el año 1989. El Fondo Monetario Internacional estaba entre los protagonistas de esa crisis. Mucho más lo estuvo en el año 2001, donde desde el blindaje, ¿no?, meses atrás de la crisis definitiva, la llegada de Cavallo, las presiones del Fondo Monetario Internacional para hacer ajustes y más ajustes, terminó como terminó el 2001 y comenzó el 2002 con default, y con una Argentina que tuvo que empezar de nuevo, de cero, ¿no?, endeudada. Así que esas cosas pregan mucho en el imaginario colectivo, porque son parte de la historia que se transmite de generación en generación, y entonces no sorprende a nadie que prácticamente las tres cuartas partes de los argentinos, cada vez que escuchan la palabra Fondo Monetario Internacional, la asocian al negativo y la asocian a momentos históricos negativos para el país. Es decir que esto se suma también a la caída en la imagen del presidente. Digo, la crisis económica, la crisis cambiaria, ¿lo ha seguido afectando al gobierno y al presidente? Sigue afectando, sí. De todas maneras, digo, por más que el gobierno haya festejado, porque bueno, no voló todo por los aires como podía haber volado el supermartes de la semana pasada. Sin embargo, esta tormenta que nos está afectando no se formó del día a la mañana, y esto es un proceso que viene desde el mes de diciembre, de un Macri que había recuperado en imagen, había recuperado en gestión, había recuperado en expectativas, tras el triunfo electoral en el mes de octubre, porque esto pasó muy rápido en la Argentina. Sí, totalmente. Un mes después empezó el ajuste con su peor cara, ¿no? Que se aumentan desmedidamente las tarifas, de repente llegan las cuotas, se juntan las cuotas, hacia noviembre la gente paga facturas de gas realmente impagables, y el mes de diciembre viene el bochorno de la aprobación, cueste lo que cueste, a sangre y fuego, con un Congreso vallado, con represión. Se aprueba la ley previsional, que para la gente tiene, además de lo que significa concretamente, que es un ajuste más a los jubilados, ajuste que no tuvo cuando se hizo en los tiempos de la Rúa, no tuvo tampoco buen impacto en la opinión pública. Ahí la imagen de Macri para fin de año baja mucho, bajan las expectativas, la imagen de Macri sigue bajando hasta marzo, llevada ahora por la inflación y por el dólar que empezaba a aumentar. La gente empieza a preocuparse por el dólar. Mediados de marzo, abril comienza a estabilizarse, y luego le viene el otro golpe a la imagen, digamos, el otro golpe para bajarla, que es este tema en particular, que es el aumento del dólar y la corrida inflacionaria, que eso no sorprende a nadie. Aumenta el dólar, ahí se corre inmediatamente a la inflación. Y en eso pasa por primera vez desde que asumió Macri, rompe el piso que Macri había tenido a lo largo de 2 años de gestión de 40%. ¿Este piso qué significaba para Macri? Nunca bajó de 40% en su imagen positiva, y en los peores momentos, incluso en 2016, cuando también hubo un momento económico muy difícil. ¿Y ahora cuánto tiene, Roberto? 35.7 de imagen positiva. 35.7. Y digamos, uno mira hacia adelante y lo que se ve venir es el ajuste del FMI y más aumento de tarifas. Entonces, digamos, ¿el escenario político para el gobierno y para el presidente es de mayor caída en la imagen? Si ves las expectativas, sí, porque mirándolo
solo desde la perspectiva de las expectativas, la gente, digamos, que para que el país mejore, solamente el 30,7 piensa que el país... así que para adelante está complejo, para adelante viene un Macri que en intención de voto, pero preguntado como oficialismo, dos meses atrás redondeaba un 35, un 36%, más lo que pudiese proyectar, más 20 puntos que pudiese proyectar, hoy Macri no saca más de 30, que con lo que pudiese proyectar está en 35%, o sea, está muy, muy lejos a sus expectativas iniciales, el plan A, digamos. ¿Y María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, digo, como plan B? No, sí, no la tenemos medidos en esta última encuesta. María Eugenia Vidal mide mejor, pero también tiene un techo, ¿eh? Pero y además también ha golpeado mucho, me han dicho otros encuestadores que ha golpeado mucho la imagen, sobre todo en el conurbano, producto de esta crisis, de la devaluación y todo lo demás, ¿no? Por eso te digo, pero María Eugenia Vidal, que llegó a tener, cuando Macri en su mejor momento, 33, 44, 45%, estoy sacando el post-electoral que Macri subió muchísimo, pero cuando tenía ese promedio, María Eugenia Vidal tenía un promedio de 10 puntos por arriba. Y ahora no. Si él lo sigue sosteniendo con 45, 44%, no le alcanza. Está muy golpeada. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, María Eugenia Vidal perdió los 48 puntos que tuvo durante la campaña electoral. Claro. Eso está perdido. La crisis impactó mucho, incluso a María Eugenia. Es compleja la situación que está atravesando hoy electoralmente. Claro, que enfrente tiene que haber una unidad peronista, ¿no es cierto? ¿Y sin unidad peronista, digo, es posible que el oficialismo actual pierda? Digo, en un escenario con alguna característica como el 2003, donde el peronismo va dividido, pero finalmente logra imponerse en el balotaje. Ese sería otra hipótesis, pero para esa hipótesis tendrían que ser valores un poco más bajos. Vos fíjate que si ya sea Mauricio Macri con María Eugenia Vidal logran tener en la base de sus votos, siguen con estos valores, esto no cambia, supongamos, y con entre 30 y 35% de intención de voto, con muchos indecisos, con mucha gente enojada, que va al terreno indeciso no porque no está muy cómodo con a quién elegir, sino porque está enojada por lo que está pasando. Eso implica que tiene la esperanza de poder sacar por arriba de 40 y que se disperse la tropa opositora y que saquen más de 10 puntos de ventaja y ganan por ese vericueto de la estructura del balotaje. Uh-huh. La oposición juega con este riesgo, ¿no es cierto? Sí, a diferencia del año 2003, que ninguna fuerza tenía esa ventaja comparativa. El que más sacó 24, Carlos Menem. Sí, sí. El que menos sacó fueron Rodríguez y Lilita Carrillo, 15% en esa elección. Sí, o sea que en 7 puntos porcentuales, 8, se acumularon 5 candidatos. Acá en la dispersión todavía es mayor. Estamos a un año y medio, pero la ventaja de todavía tener ese 35% de gente que los apoya, que es el núcleo duro oficialista que hay en la Argentina, es una ventaja importante. Sí, es cierto que también se está acercando a 50 a aquellos argentinos que se consideran opositores, claro. Pero es ahí donde hay que trabajar un poco, digamos, la política debe trabajar un poco, el posicionamiento de algún dirigente fuerte, o de algún sector fuerte, o de alguna idea fuerte, para una interna con candidatos que vayan con mucha posibilidad de unificar al peronismo. Bueno, Roberto, un abrazo como siempre, gracias, que estés bien. No, gracias a vos. Roberto Bachmann, titular del CIOP, en esta mañana analizando los actuales números del gobierno y la gestión de Mauricio Macri. Gustavo Silvestre en Radio 10.